Hola, buenos días para todos. El tema de hoy está relacionado al Poder Público Nacional. El Poder Público Nacional está relacionado a la capacidad que tiene un Estado para mandar o emitir órdenes a través del cumplimiento de las normas establecidas por medio de las leyes, en este caso la Constitución Nacional. Max Weber planteó que el poder es la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social. Por lo tanto, se requiere de un poder para el buen funcionamiento de los grupos sociales. Según la visión de algunos pensadores del siglo XVIII, como John Locke, y Charles Secondat, mejor conocido como el barón de Montesquieu, el poder debería estar dividido en tres: un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial, con la finalidad de establecer un equilibrio entre los poderes. En este sentido, en Venezuela, la Constitución de 1811 reseña la conformación de estos tres poderes. Y eso se mantuvo así hasta el año de 1999, con la llegada de la Constitución Bolivariana de Venezuela, la cual añadió dos poderes más, como lo es el caso del poder electoral y el poder moral o ciudadano, en honor al planteamiento del libertador Simón Bolívar. En la actualidad, en Venezuela, el poder público nacional está organizado de la siguiente manera. Según la Constitución de 1999, el poder ejecutivo está representado por un presidente o presidenta, un vicepresidente o vicepresidenta ejecutiva, un consejo de ministros y los demás organismos que determinen la ley. Su función principal es la de dirigir la acción del gobierno. Además, cumple funciones de jefe de Estado, jefe de gobierno y comandante de la Fuerza Armada Nacional. El poder legislativo lo representa la Asamblea Nacional y está conformado por una Cámara de Diputados que representa a cada entidad federal. Su función principal radica en la creación, modificación y derogación de las leyes para lograr el bien común de los pueblos al que representa. El Poder Judicial está representado por el Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales que determinen la ley. Su función principal es la de impartir justicia a través de la aplicación de las leyes. El poder electoral se ejerce por medio del Consejo Nacional Electoral, el cual se encarga de todo lo relacionado a las elecciones de un país. El poder ciudadano está representado por la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República, quienes representan el Consejo Moral Republicano. Tiene como funciones generales la promoción, vigilancia y defensa de los derechos humanos en el país, además de garantizar el respeto de los derechos y garantías constitucionales en los procesos judiciales. Muchas gracias.